El 2 y 13 de junio en el barrio Zamorano se llevará a cabo el aniversario número 32 de la fiesta en honor a la Virgen de Licitación del municipio de Ancuya, el cual contará con diferentes actividades. Para nosotros este evento tenemos que el día sábado a las 6 de la mañana, como es costumbre, tenemos la alborada. A las 6 de la tarde tenemos una réplica, unos rezos. A las 7 y media tenemos la misa solemne en acción de gracias a nuestra Madre Santísima. A las 8 la procesión que va por todas las calles de Zamorano, por las principales. Aquí tendremos bandas de paz, las delegaciones de Florida, Pradera, Candelaria. Esa procesión va hasta la cancha La Carbonera. A las 9 de la noche tenemos presentación artística de émulos y a las 10 es la quema de un castillo que es muy espectacular porque lo traemos del departamento de Nariño. Y a partir de las 10 y 30 se hace lo que nosotros llamamos el baile de integración, porque integramos, como es el dicho, a la comunidad palmirana, a la gente de los municipios vecinos. Esta es la gran celebración. Para el día domingo nosotros tenemos la tarde cultural que inicia a partir de las 2 de la tarde, de presentación de danzas, competencias varas, entre ellas los encostalados, el huevo en cuchara, la vara de premio. A las 5:30 tenemos presentación de émulos de diferentes modalidades en música popular y otros, y volvemos otra vez a las 7 de la noche, iniciamos con la Santa Misa. La invitación es para que todos los palmiranos se acerquen tanto al evento cultural como al religioso. Más que al evento cultural, al evento religioso. Por ejemplo, la fundación el 3 de julio inició las novenas a Nuestra Madre Santísima. Esta se está realizando en la capilla a partir de las 7:30. Esto es una preparación para lo que son los dos días de fiesta. Así es que estamos invitando a toda la comunidad de Palmira, a los municipios vecinos, tienen ya las cartas de invitación, a todos que se desplacen a este magno evento que se celebra cada año en el municipio de Palmira, barrio Zamorano. Para el 2 y 3 de agosto tienen programado el cuarto festival del CUBI.